a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Eh, tenemos con nosotros a Paz, Paz Prende, que nos va a acompañar en el episodio de hoy. Comentarles que este episodio es parte del seminario eh, de innovación digital en espacios educativos que se eh, viene extendiendo desde noviembre a la fecha. Este episodio va a estar dedicado a los retos de la competencia digital en el Profesorado Iberoamericano de Educación Superior. Y eh, contamos también con, con el patrocinio de Discovolo, que es quien va a compartir un certificado, un diploma digital, eh, con el que vamos a, a certificar la participación de ustedes en la medida en que vayan participando en todos los episodios que estamos desarrollando. Bien, aquellos que se perdieron el primero también les vamos a dejar algunos datos para que puedan acceder a ese episodio, que es el número uno y ahora paso a presentar a Paz Prendes somos eh, Liby Lab y el Detajo del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey nos acompaña también eh, el líder de la iniciativa Luis Morán y voy a presentar entonces a Paz Prendes Paz eh, es catedrática de la Universidad de Murcia es una destacada especialista en tecnología educativa su investigación se centra en la integración de las TIC en la educación abarcando diseño y evaluación de materiales didácticos y e learning, recursos educativos abiertos, ciudadanía digital. Dirige proyectos de innovación eh, y desarrollo enfocados a personalización del aprendizaje, inclusión y accesibilidad. Su contribución actualmente es clave para el desarrollo y la innovación en la educación digital a nivel internacional. También es miembro de la asociación Edutech de España, eh, que... Desa desarrolla el, el, el famoso y bien conocido por todos nosotros congreso que ya va para su 27ava versión Así es que sin más dejo con ustedes a paz que tiene toda una gama de cosas para compartirnos esta tarde mañana noche dependiendo de dónde se estén conectando y les deseo entonces una grata sesión adelante paz muchas gracias pues muchísimas gracias. Un placer, agradezco mucho a Luis y a Antonio esta invitación a compartir este rato con todos ustedes. Eh, para mí por la tarde, desde España, para los que estén conectados desde México o Latinoamérica, pues bueno, acabando ya la mañana, ¿no? Y un placer, pues eh, que estemos todos interesados en este tema de cómo hay que innovar en educación y la importancia del rol docente en educación cuando hablamos de tecnologías y tecnologías digitales en este caso. Voy a compartir la presentación que tengo preparada para que no resulte tan aburrido solo hablar y, y que pueda ser más visual. Creo que ya la ven. Voy a ponerla en formato presentación. Perfecto. Bueno, pues eh, decía que agradecida por compartir este ratillo con ustedes y el tema que me ocupa y del que me pedían que hablase es el de retos de la competencia digital del profesorado iberoamericano de educación superior. Vamos a ver que algunos tópicos y aspectos que vamos a tocar del tema pues no son realmente tan distintos ¿no? entre el profesorado iberoamericano o el profesorado de cualquier otro sistema de educación superior, y vamos a hablar de modelos europeos que muchas veces se utilizan como marco para analizar también esa competencia en el contexto de Iberoamérica. Eh, decirles que, bueno, ¿por qué específicamente vamos a centrarnos? Pues porque eh, he coordinado y, he, bueno, junto con otro compañero, con Marco Carvalho de Brasil, pues tenemos un informe con algunos datos sobre cómo es la, específicamente la competencia digital docente del profesorado iberoamericano. Y entonces, bueno, pues algunos de esos datos los vamos a recoger en la presentación. Eh, la primera pregunta que yo me plantearía, pues, es: eh, estamos hablando de escuelas del siglo XXI, universidades del siglo XXI, centros de formación en el siglo XXI, y la pregunta del millón es con o sin tecnologías. ¿Y por qué comienzo por esta pregunta? Pues porque eh, se está produciendo, al menos, pues, en el contexto desde luego español y en el contexto europeo se está produciendo recientemente un debate, teníamos parecía que teníamos ya incorporadas las tecnologías en la escuela, que habíamos entendido que la escuela tenía que innovar, tenía que modernizarse, pero sin embargo, bueno, con la irrupción de la inteligencia artificial se pone de nuevo la tecnología en el foco ¿no? y surge mucho interés por hablar de tecnologías en educación y surge, con este interés renovado por la tecnología en educación, surge un cierto movimiento negacionista, un movimiento en el que de nuevo se ponen en cuestión pues, antiguos debates que algunos de los que nos dedicamos a la tecnología educativa pensábamos que estaban ya superados y resulta que no están superados. Es de nuevo el debate sobre tecnologías en la escuela, sí o no, ¿no? como gran pregunta. Evidentemente yo que llevo dedicándome pues, 30 años al análisis de las tecnologías y del impacto educativo que tienen las tecnologías pues eh, defiendo que hay que educar con tecnologías y que hay que formar para el uso de las tecnologías. Para mí el debate no es eh, las usamos o no las usamos, no es la tecnología per se, no es la tecnología como meta. Entendida como meta del sistema educativo. Es la tecnología como una herramienta que en manos de un buen docente puede potenciar esa acción docente. Puede ser una herramienta útil para que podamos enseñar. ¿Y qué vamos a enseñar con ella? Pues, ¿qué quieren que les enseñemos los estudiantes? Utilizo aquí esta viñeta de Kino, de Mafalda, un personaje que imagino que todos los que están conectados conocen, y bueno, pues un homenaje también a, a Kino, que era un genio de, de la ilustración. Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes, le dice Mafalda a su maestra. Y en esta pregunta, de, en, esta, en esta petición de Mafalda, enséñenos cosas realmente importantes, pues surgen de, al hilo de, de esta idea algunas preguntas, ¿no? Porque ¿qué es lo importante? Tendríamos que preguntarnos qué es lo importante para los estudiantes, o qué es lo importante para los profesores, o qué es lo importante para la institución, qué es lo importante para el sistema educativo en general, o qué es lo importante para la sociedad. Y seguro que van ustedes a encontrar, eh, sea cual sea el contexto desde el cual lo analicen, eh, educación infantil, primaria, superior, secundaria, instituciones universitarias o si es el contexto mexicano o es el español o es colombiano, vamos a encontrarnos incluso diferentes perspectivas y diferentes respuestas, también cuando hablamos de tecnologías. Y de ahí, bueno, pues es uno de los elementos de debate porque no siempre todo el mundo entiende que la tecnología tenga que ser ese aspecto en torno a los cuales gire la formación y gire la educación y gire el sistema educativo, ¿no? Entre otros, no digo que sea el único, pero sí que es, desde mi punto de vista, fundamental. ¿Y por qué? Pues voy a dar algunos argumentos por los cuales yo defiendo que la tecnología tiene que apoyarse en el uso de la educación, perdón, tiene que apoyarse en el uso de tecnologías y las tecnologías tienen que formar parte de esa, de esa educación. Pues el principal argumento, porque vivimos en la era digital. Estamos en el siglo XXI, es el siglo en el que nos ha tocado estudiar, trabajar, ejercer nuestro rol profesional y es la era de las tecnologías. Y este esta idea es un hecho, no es un no es algo discutible, no podemos discutir en torno a si vivimos o no en la era de las tecnologías. Podremos discutir en torno a qué uso le damos a la tecnología, para qué la aplicamos o cómo de qué manera la podemos incorporar en educación. Eso lo podemos discutir, pero que vivimos en una era dominada por las tecnologías, la llamada era digital, era de las tecnologías de la información, de las tecnologías digitales, pues en esta era, evidentemente, vivimos en una sociedad en la cual las personas conocemos ese espacio físico real en el que tenemos nuestra, nuestras interacciones sociales, nuestro mundo físico real con una hora y un espacio físico, pero también convivimos. Y nos relacionamos y nos formamos en el espacio virtual. El espacio virtual acaba siendo esa prolongación de nuestro espacio vital. Tenemos un espacio vital formado por aquellas personas a las que tenemos físicamente cerca, que nos podemos abrazar y tocar, pero también vivimos en ese espacio virtual, un espacio virtual en el que vamos a encontrar enormes oportunidades para la formación, pero también retos y también dificultades y también problemas, como todo en la vida las tecnologías también tienen pues esa parte esa cara oscura, ¿no? El lado oscuro de la luna, no todo es el lado brillante de la luna. Y por eso es importante un análisis reflexivo en torno a las tecnologías, pero sin olvidarnos de que bueno, en las próximas dos décadas, nos dice, nos decía, ya hace una década, Gerd leonhardt habrá más cambios propiciados por la tecnología que en los últimos 300 años. Y esto que genera, pues, nuevos peligros, pero nuevas oportunidades, pero nuevos dilemas y también nuevos retos que tenemos que afrontar. Entre los retos que tenemos que afrontar, podemos entender esta digitalización de nuestra sociedad como una oportunidad. Evidentemente, eh, las tecnologías han tenido siempre un sentido utilitarista para el ser humano. Nos hemos servido de las tecnologías para mejorar nuestras capacidades, para afrontar retos, para hacer cosas que sin tecnologías no podríamos hacer. Y eso ha provocado el avance de la humanidad. Cuando llega la metalurgia, cuando llegan las, las herramientas, el, la invención de la rueda, la electricidad, la imprenta que marca el fin de la Edad Media. Es decir, hay una serie de hitos claves y uno de los hitos claves fue la llegada de Internet y otro de los hitos claves, yo estoy absolutamente convencida para hablar de desarrollo de la historia de la humanidad más reciente, eh, es la llegada de la inteligencia artificial. Todo esto lo podemos ver, como indico en la diapositiva, pues como una oportunidad, una oportunidad para explorar. Qué, qué, ¿Qué utilidades ¿no? y qué potencial pueden tener esas tecnologías? Nos tenemos que preguntar dónde queremos ir y cómo queremos llegar, porque el hecho de que la sociedad está tecnologizada lo tenemos que asumir. Yo eso ya no me lo planteo como pregunta, pero sí que planteo como preguntas el dónde y cómo, ¿no? al final, a qué punto queremos llegar, qué sociedad queremos construir y cómo queremos integrar todas estas tecnologías. Y la otra parte, la cara oscura de la luna, pues el ver la digitalización como una amenaza, ¿no? el ver la digitalización desde la perspectiva más de sus riesgos, sus peligros, los problemas que entraña. Pues con la inteligencia artificial, por ejemplo, se habla mucho de la posibilidad de crear mensajes falsos, de simular vídeos donde puede estar hablando una persona que no es esa persona, que está creada artificialmente. Eh, pues la difamación creación de bulos por ejemplo no apoyados en imágenes y en vídeos que es difícil distinguirlos ya al principio aún tenían sus problemas pero ahora el nivel de calidad es tal que es difícil distinguirlos de lo que es eh, la realidad no esto pues genera situaciones de desinformación desigualdad el riesgo de las adicciones se habla mucho ahora también de la adicción a las tecnologías que es un concepto que hay que manejar con cautela y con precaución, porque el simple hecho de utilizar muchas horas una tecnología no significa que uno sea adicto a la tecnología. Yo, por ejemplo, por ponerme a mí y no meterme con nadie. Pues estoy muchas horas al día delante del ordenador y utilizando tecnologías porque es una herramienta de trabajo, pero no soy una adicta. ¿Por qué no soy una adicta? Pues porque puedo prescindir de eso en cualquier momento. Y un domingo me voy de excursión y puedo ir sin móvil o puedo no estar utilizando tecnologías, ¿no? Pero por eso hay que, bueno, matizar y resituarlo. Es eh, una herramienta fundamental en nuestras vidas y el hecho de que la usemos, que la llevemos siempre en el bolsillo, no significa que podamos hablar de adicción, ¿no? porque es un concepto que tiene otras dimensiones. Bueno, eh, genera inseguridad. Cuando hablamos de ciberdelincuencia y ciberacoso, estamos hablando de, de algo que es eh, constitucional a la sociedad. Es decir, en la sociedad existe la inseguridad, existe la delincuencia, existe el acoso. El acoso existía antes de que tuviéramos tecnologías las tecnologías eh, con las tecnologías no se ha inventado el acoso con las tecnologías no se ha inventado la pederastia mm, con las tecnologías no se ha inventado eh, la inseguridad es decir son problemas sociales que tienen una dimensión nueva porque llegan las tecnologías sí por supuesto pero eso nos tiene que hacer pensar reflexionar y abordarlo pues desde la conciencia de de adultos y de todo lo que se ha investigado en estas décadas sobre estos temas, ¿no? Pero no tanto desde el miedo, porque el miedo paraliza y el, el miedo no ayuda a, a pensar. Y yo en este punto, pues me gustaría, aprovechando que hay ya un amplio número de personas conectadas, utilizar el propio chat que nos facilita la herramienta de videoconferencia y si yo les preguntara, una palabra, una. Lo primero que les venga a todos ustedes a la cabeza, si yo digo, hay que usar tecnologías digitales en educación. ¿Y qué se les ocurre? ¿Qué, qué, ¿Qué palabra les viene a la cabeza? ¿Qué calificativo o qué sustantivo se les ocurre? Ya empiezan a responder, innovación, brecha digital, colaboración, evolución, presentaciones efectivas, creatividad, imposición. Tenemos ahí una, ¿eh? pero también hay apoyo. Aprender digitalmente, un desafío, moda. Bueno, muy interesante todo lo que está saliendo. Seguridad y ética digitales es uno de los retos que tenemos que afrontar: solución de problemas, disrupción, pensamiento crítico, avance, innovación. Bueno, muy interesante como. Como pueden ver, contacto, bueno, lo que dice Alberto. Fíjense en las palabras que han salido, que algunas son más positivas en el sentido de innovación, cambio, reto. Eh, otras tocan dimensiones de la competencia digital, la ética, la seguridad, cuestiones sobre las que tenemos que reflexionar, eh, pero casi ninguna ha sido negativa. Han hablado de evolución, de innovación, de cambio, de habilidades de aspectos que tenemos que potenciar y trabajar con las tecnologías, pero realmente, bueno, no han utilizado ninguno de ustedes palabras que, que nos induzcan a, a afrontar las tecnologías con miedo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es muy buen marco para poder continuar yo explicándoles eh, qué visión tengo de la integración de tecnologías. Pues muchas gracias por, por esta visión y por participar y por compartir todos estos focos de interés pocos de interés que verán ahora en la charla que vamos a ir retamando y tocando todos ellos porque vamos a estructurarla en torno a estos ejes. Cuando hablamos de incorporación de tecnologías en educación, evidentemente lo primero que necesitamos es la infraestructura tecnológica. Si no tenemos tecnologías, si no disponemos de tecnologías, no las vamos a poder usar. Pero a partir de ahí, eh, a mí me gusta hacer el análisis del uso de tecnologías en torno a tres ejes. Los estudiantes, el estudiantado, el profesorado y el foco organizativo, el foco institucional. Vamos a dedicar más atención al profesorado porque es lo que me han pedido los retos en relación al profesorado, pero no me gusta dejarlo solo en profesorado como si fuésemos los profesores los únicos responsables de la calidad de la educación o los únicos elementos fundamentales. ¿no? Creo que es importante no olvidarse, sobre todo cuando hablamos de enseñanza superior, de que al final nuestra meta es formar a nuestros estudiantes y la organización. Y por eso comienzo por los estudiantes. Y la primera pregunta... Hay un ruido de fondo. Allá está. Gracias. Eh, la primera pregunta es en relación a nuestros estudiantes, porque saben todos ustedes que se habla mucho de los nativos digitales, ¿no? Y el propio Prensky, pues yo tuve la oportunidad eh, en una ocasión que vino a Murcia, vino invitado a dar una charla por lo invitó la Comunidad Autónoma y aprovechamos y lo trajimos también a la Universidad de Murcia a dar una conferencia. Y charlando con él, tomando un desayuno, pues eh, yo le comentaba que bueno, que yo tengo un artículo escrito en el que pongo en cuestión el concepto que él defendía en su libro de nativos digitales. Y él mismo me decía que, bueno, que su concepto había sido un poco malinterpretado, porque él en ningún momento quiso decir que por haber nacido en determinada década, pues eso ya como que te dé un plus, ¿no? Y, y te capaciten para que sepas más que otros que no han nacido en ese momento. Que, se, bueno, que era que lo suyo era más... Eh, descriptivo, ¿no? De que bueno, naces en un mundo de tecnologías y en ese sentido pues sí estaría de acuerdo con él. Pero nosotros en la Universidad de Murcia llevamos a cabo varias investigaciones en estos últimos años sobre lo que, los entornos personales de aprendizaje de los estudiantes y descubrimos que los estudiantes no siempre saben usar las tecnologías como herramientas para aprender mejor que los docentes. Así que en ese sentido, démonos a nosotros mismos un voto de confianza como docentes, porque parece que los estudiantes siempre van a ser más duchos en el manejo de las tecnologías que nosotros, y no siempre es así. Es verdad que ellos tienen un gran conocimiento técnico del manejo de las tecnologías, pero cuando llegan al sistema educativo, llegan a la universidad en concreto, que es lo que nos ocupa, eh, y les hablamos de usar esas herramientas, como, her como herramientas académicas, como herramientas para aprender, realmente pues no siempre tienen más conocimiento que nosotros. Muchos estudiantes es muy frecuente pues, que no sepan usar bases de datos, que no sepan curar información, buscar y seleccionar información, que no sepan utilizar o que no usen habitualmente pues, agendas digitales. Es decir, hay muchas competencias de las que introducimos en ese concepto de competencia digital del estudiante, en las que ellos también tienen que avanzar y tienen que mejorar. Sí que bueno, también tenemos ahí un campo importante de, de trabajo con ellos, ¿no? Y en este sentido, pues nos remitimos al modelo de competencias clave, que ya como ven tiene una gran trayectoria de décadas, en el que se nos hablaba de qué tienen que saber los estudiantes del siglo XXI y concretaban estas eh, siete competencias clave y como ven ahí la tercera en verde es la competencia digital qué significa pues significa eh, en este marco general de aquellas aquellos no solo saber sino saber hacer que los estudiantes tienen que adquirir eh, realmente se le da carta de derecho propio a todo lo que es el mundo de las tecnologías digitales. Ya no es una cuestión, por tanto, opinable, sino que desde las instituciones... Y desde las políticas internacionales relacionadas con educación, también la UNESCO, también otros organismos internacionales, se habla siempre. Puede haber algunas que bailen, que estén o que no, pero la competencia digital siempre aparece en todos los modelos de qué tenemos que enseñar y para qué tenemos que formar. Al final piensen que los estudiantes. Que de la universidad son los profesionales del mañana, son nuestros futuros profesionales y por tanto es fundamental que adquieran conocimientos y habilidades y sepan moverse como ciudadanos digitales, porque son ciudadanos digitales y van a tener que ejercer su profesión en ese contexto de la ciudadanía digital. Tenemos en este sentido también en el marco europeo el modelo DIGCOMP, que es el modelo internacionalmente más asumido. Se creó en 2013 y nos habla de que es competente digitalmente aquel ciudadano, aquella persona que domine estas cinco áreas. Las cinco áreas son la información, la comunicación y la colaboración, la creación de contenido digital, la seguridad y la resolución de problemas. Si se fijan, estas áreas han salido en ese, esas preguntas que yo les hacía a todos ustedes a través del chat. Bueno, eh, la competencia digital además es fundamental no solo para el trabajo, yo hablaba de ese concepto de ciudadano digital, es fundamental también para nuestra vida familiar, para nuestro tiempo de ocio y en general para no, todos nuestros hábitos de comunicación. Es decir, el argumento no es solo lo vamos a necesitar para trabajar, no, lo vamos a necesitar para vivir, para vivir en la sociedad digital del siglo XXI. Y llegamos al foco central, el profesor sabe utilizar las para enseñar. Bueno, pues aquí está el kit de la cuestión. ¿Sabemos? ¿No sabemos cómo las usamos? Porque también nos puede ocurrir a algunos que en el ámbito pues, de la investigación, ¿no? pues, yo creo que todos sabemos lo que es buscar un artículo en una base de datos o cómo subir un artículo a una revista, que hoy en día pues, todas tienen su plataforma digital. ¿Quién no usa el correo electrónico? Bueno, utilizamos muchas herramientas, ¿no? pero herramientas digitales para enseñar. Y ahí está el kit de lo que se conoce como competencia digital docente. El modelo del marco europeo es también el más conocido, nos define, como pueden ver ahí, seis áreas de competencia digital docente. Desde el área 1, en color naranja a la izquierda, yo a este modelo le llamo el del caramelo. Y bueno, a mis estudiantes con esa imagen pues nunca se les olvida, ¿no? El modelo del caramelo, porque parece un caramelo. En el área 1 de, de compromiso profesional a la izquierda nos está hablando de qué tenemos que saber los educadores para nuestro desarrollo profesional, para desarrollar nuestra competencia docente en el ámbito de la digitalización y hacerlo además a lo largo de todo ese proceso de formación permanente ¿no? y continuamente cambiante en la parte central en lo que sería realmente el caramelo nos habla de las competencias pedagógicas de cómo enseñar con tecnologías cómo evaluar con tecnologías cómo ver feedback y tutorías y cómo empoderar a los estudiantes en el uso de las tecnologías es decir el promover no ese uso de las tecnologías. Y en el área 6, que aparece ahí a la derecha, si hacemos una lectura de izquierda a derecha, pues es el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes. Por tanto, en las áreas de la 1 a la 5 estamos hablando del uso que nosotros hacemos como docentes de las tecnologías, pero en el área 6 está hablando de que, de que la tecnología tiene que ser per se un contenido de la formación. Tenemos que trabajarlo como contenido en sí mismo, no solo como herramienta y como instrumento, sino como objeto de la formación. Que los estudiantes desarrollen su propia competencia digital porque la van a necesitar, porque es una competencia transversal y genérica. Eh, yo les puedo decir que hice hace ya algunos años, pues ahora de estos cinco, seis, siete años, hice un análisis de las competencias generales que tenían definidas todas las universidades públicas españolas y en ese análisis encontré que hay dos competencias que están en todas las universidades. Una era la lingüística, el dominio de un idioma propio y ciertos conocimientos también al menos de una lengua extranjera y la segunda competencia era la digital. Todas las universidades tienen la competencia lingüística y la competencia digital reconocidas como competencias básicas para la formación. Eh, este es un desglose de lo que serían esos indicadores eh, tenemos aquí como ven pues todo lo que serían eh, digamos las subcompetencias no las competencias específicas los indicadores de competencia dentro de cada uno de los ámbitos y bueno, pues es un modelo, como les decía, muy conocido y además es el modelo que ha sustentado el informe que ahora les voy a presentar, que son algunos datos extraídos de una muestra muy amplia. ¿no? Ahora, ahora os lo comentaré. En este modelo también otro, hay otro elemento característico que es un modelo en el que se reconoce un proceso de mejora. Entonces, este proceso de mejora va desde el nivel A1 en el cual nos hablan de los novatos, personas que han tenido poco contacto, que utilizan poco las tecnologías y bueno, que están en esa fase en la que necesitan orientación, guía, tutorización, es el nivel A1, el nivel A2, los exploradores ya comienzan a utilizar herramientas, tienen cierto conocimiento, luego nos vamos a los niveles B1 y B2. Que son los niveles intermedios. Y en esos niveles intermedios nos encontramos ya con integradores que experimentan con el uso de tecnologías y los expertos. Utilizan una gran gama de herramientas digitales de manera creativa y crítica. Y hasta aquí, en los niveles A y B, nos encontramos con esa descripción de docentes que utilizan las tecnologías en, su, en sus prácticas educativas menos en el nivel A y ya más y de forma además creativa en el nivel B. ¿Y qué tenemos en el C? ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, si ya las uso con confianza y de manera creativa y crítica, pues ¿cómo voy a seguir progresando? Bueno, pues se sigue progresando porque ya no solo se puede trabajar para uno mismo o para trabajar en su clase, sino que en los niveles C1 y C2 nos encontramos con personas que además tienen capacidad de liderazgo, capacidad de... Eh, ayudar a otros, capacidad de inspirar buenas prácticas, capacidad de compartir sus buenas prácticas, capacidad de crear equipos que sean innovadores, capacidad de movilizar a gente en sus instituciones para que la institución se convierta eh, pues de alguna forma en una eh, institución de formación más renovadora, y más innovadora y donde realmente las prácticas educativas apoyadas en tecnologías digitales pues asumen protagonismo ¿no? entonces ya ahí tendríamos esas personas que realmente se sitúan en el C1 y C2, son líderes y son pioneros y son personas que acaban convirtiéndose en un referente y en un modelo para otros docentes más jóvenes y más inexpertos en el uso de las tecnologías y este es un modelo, eh, este modelo pues, eh, es, de la, es nuestro de la, del equipo de investigación que yo lidero en la Universidad de Murcia, lo diseñé en 2017 a raíz de un proyecto de investigación y está publicado en un artículo en 2018. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, es menos conocido evidentemente que el del marco europeo. Pero me parece interesante también porque no solo nos habla de las distintas áreas de competencia, como hace el modelo DISCOM-EDU, en este caso las áreas son un poquito distintas, porque hablamos del ámbito técnico, informacional, educativo, analítico y socioético. Son un poco diferentes. Eh, pero además es que en este modelo eh, es como en el flamenco, ¿no? Los palos del flamenco, pues aquí toco tres ámbitos: las tecnologías digitales como herramientas para la docencia, para la gestión y para la investigación. Este modelo sale de un análisis de contenido donde se analizaron más de 30 modelos que había hasta ese momento, y de ahí surge este que combina todo lo que aparecían en esos distintos modelos. Y al final, pues. Eh, me sirve para reflexionar sobre realmente el papel de los docentes universitarios que no solo aparece ligado a la docencia como está reconocido en el modelo disco -medu, sino que también utilizamos las tecnologías digitales para investigar y muy importante para la gestión porque estoy segura de que todos ustedes dedican pues una gran parte de su jornada diaria a, a cuestiones puramente de gestión, gestión académica, gestión administrativa, actas, listas, o sea, mil cosas de gestión que uno hace todos los días y que son procesos digitalizados porque ha avanzado mucho en las universidades todo lo que es la administración electrónica. Y bueno, pues conforme ha ido avanzando, pues nos ha tocado ir formándonos en el uso de tecnologías para eso, ¿no? Y bueno, pues hablando de la competencia profesional de los educadores, que es la dimensión 1 del modelo Discomedu, pues vemos ahí ampliado a la izquierda que tenemos, bueno, que no sé si lo tapo yo un poco porque me he colocado aquí para que me estuvieran viendo mientras veían la presentación. Pues tenemos ahí las dimensiones de comunicación, colaboración profesional, práctica reflexiva y desarrollo profesional continuo. Para mí todo esto va muy relacionado con lo que es la identidad digital de los docentes. Y es el punto en el que quería hacer hincapié en este momento. Es cómo todos ustedes pueden llegar a tener una identidad digital profesional es importante utilizar las tecnologías digitales para ir creando comunidad y para ir también configurándose como experto en un tema determinado, sea el que sea, aunque no se dediquen específicamente al uso de tecnologías. Bueno, y se pueden usar pues todas las redes que tenemos a nuestra disposición, como pueden ver ahí, para ir creándose un perfil y de alguna forma que los demás te identifiquen también como profesional en el ámbito de especialización en el que cada uno trabaje. Tenemos también eh, otro aspecto que tenemos que trabajar en nuestro desarrollo profesional y es esa capacidad como docentes en el mundo presencial y en el mundo virtual, porque las competencias que se necesitan en uno y otro contexto son completamente diferentes. Uno puede ser muy buen docente en el mundo virtual y no tan bueno en el presencial y viceversa, ser un docente magnífico en el contexto presencial, pero no serlo tanto en el virtual. Tienen que entender que las competencias que requiere la formación docente, un docente para formarse como profesional de la docencia, son diferentes en el mundo presencial y en el mundo virtual. Y de forma general, estas competencias nos tienen que ayudar a qué? Pues nos tienen que ayudar a saber usar las tecnologías como herramientas para el diseño instruccional. Nos tienen que ayudar a saber usar las tecnologías como herramientas para diseñar actividades y diseñar recursos digitales. Tenemos que aprender a utilizar las tecnologías como herramientas para promover todo lo que es esos procesos de acción y de interacción con los estudiantes, incluso promover la comunicación entre ellos, la comunicación entre los propios estudiantes. Y nos tienen que servir también para todo lo que son estrategias de evaluación. Evaluación no solo de tareas, no solo de productos, sino también evaluación de procesos, seguimiento de los alumnos el feedback que le damos a los estudiantes, estrategias de tutoría, en definitiva, todo lo que es también seguimiento y evaluación de los procesos de trabajo de los estudiantes. Y las tecnologías digitales van a ser una herramienta fundamental para la formación a lo largo de la vida. Y fíjense en esta pantalla, pues bueno, que he utilizado una imagen de gente mayor, eso que se conoce como la tercera edad, ¿no? Y, y bueno, pues la reflexión sería, lo que estamos eh, haciendo hoy, lo que estamos aprendiendo hoy, lo que estamos enseñando a nuestros estudiantes en las aulas hoy, hoy, es que les va, ¿cuánto tiempo les va a servir? ¿Les va a servir un año? ¿Les va a servir cinco? ¿Les va a servir diez? Pero ¿les va a servir durante toda su carrera? Piensen que nuestros, los estudiantes que salen, por ejemplo, a este curso de nuestras aulas, porque ya salen al mundo de trabajo con su título de grado, ¿cuántos años van a trabajar? ¿30? ¿35? Los que sean, ¿no? Eh, lo que han aprendido en estos años de universidad, con, ¿de eso van a vivir toda su vida? Pues... Bueno, creo que no hace falta ni que me respondan por el chat, ¿no? Porque es incuestionable que no, que no es el conocimiento ya total, básico, fundamental y ya con eso que se conformen, que se sienten, porque ya les va a servir para hasta que se jubilen. No es así. Y menos aún en una sociedad en la que las tecnologías imponen un enorme ritmo de cambio, van cambiando a gran velocidad todas nuestras prácticas y, por tanto, eh, vivimos en un continuo proceso, en una continua revolución. Eh, ¿Qué es una revolución? Pues un cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Pues en este caso vivimos la revolución de la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Pues que nos tiene a todos ocupados y preocupados, haciendo aquí un pequeño juego de palabras. Eh, decía Bill Gates en 2015, no entiendo cómo hay algunas personas que no están preocupadas por la inteligencia artificial. Y piensen que él es una de las personas que ha invertido su dinero y que está trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial y nos dice que hay que preocuparse ¿no? por qué está pasando, a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. Eh, la aplicación, el, esa inteligencia artificial generativa que es el ChatGPT, integró más de 100 millones de usuarios en solo dos meses, convirtiéndose en la aplicación que ha crecido más rápido en la historia. Y si se acuerdan de qué pasó en, en noviembre de 2022 cuando surgió ChatGPT, es que inmediatamente empezaron a surgir, pero de un día para otro, una aplicación y otra y otra y otra y otra. A un ritmo exponencial que es que fue impresionante. Yo, de hecho, recuerdo en esos meses charlar con un compañero de la Facultad de Informática, experto en inteligencia artificial, y yo le decía: ¿Cómo puede ser que hasta ahora no conociéramos ninguna y de repente parece que todas las empresas la tenían preparada? Y él me decía: No, 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 no ha sido eso. Ha sido que, como ChatGPT ha salido la primera, las otras se han visto forzadas a sacarlas ya, aunque realmente no estaban perfiladas del todo, ¿no? Pero bueno, sobre la marcha las han ido mejorando, porque aquí ya sabéis, quien golpea el primero golpea dos veces. Entonces, pues se vieron obligadas todas las empresas que estaban trabajando en esto a decir: La tenemos que sacar rápidamente al mercado porque si no nos quedamos atrás. Y bueno, el cambio es impresionante. Os voy a contar una anécdota que esta me pasó con mis alumnos universitarios. Eh, teníamos diseñada una práctica en la que tenían que comparar tres eh, herramientas de inteligencia artificial generativa, pues eh, como el chat GPT. Y entonces les habíamos diseñado la práctica, pero que la diseñamos una semana y la tenían que empezar la semana siguiente y teníamos el documento ya puesto. ¿no? Y entonces les decíamos que tenían que comparar chat GPT con Bart y con Bing. Eh, ChagPT es de OpenAI, eh, Bart de, de Google y Bing de Microsoft. El caso es que preparamos el documento, les pusimos la URL de cada aplicación y que tenían que hacerles el mismo prompt para luego comparar las respuestas. Bueno, pues en el contexto de esa semana, desde que les pusimos la práctica hasta que ellos tenían que entregar la práctica, resulta que eh, Bart cambió de nombre, ya no era Bart, era Gemini. Porque habían incorporado, le habían cambiado el nombre, habían incorporado otras utilidades, y entonces, bueno, pues para darle realce lo cambiaron de nombre. Entonces, en una semana nos había quedado anticuada la, la práctica, ya no valía el texto. El diseño de la práctica ya estaba mal. O sea, a ese ritmo van las tecnologías, ¿no? De semana en semana. No nos no tenemos tiempo de respirar. Yo por eso hablo de, cuando hablamos de tecnologías en educación, de forma similar a como se habla de las cuatro grandes revoluciones industriales, yo hablo de las cuatro grandes revoluciones de las tecnologías en educación. ¿Cuáles serían esas cuatro grandes revoluciones? Pues bueno, la primera, la llegada de vídeos y ordenadores a, a la educación. La segunda, la llegada de Internet. Cuando llega realmente, surge Internet y va llegando a nuestras universidades y a nuestras instituciones educativas. La tercera gran revolución ligada a las tecnologías digitales, pues para mí sería cuando llegan a, a finales de los 90, primeros de este siglo, la Web 2.0 y las redes sociales que nos convierten ya no en consumidores, sino en creadores de información y la cuarta gran revolución, la inteligencia artificial. Creo que va a cambiar absolutamente nuestra forma de entender la educación, va a cambiar nuestras prácticas docentes, pero es que tiene que cambiar sí o sí nuestras prácticas de evaluación. No podemos evaluar a los estudiantes de la misma manera en la era de la inteligencia artificial. Y esto, bueno, pues lo explico, les he dejado ahí este código QR. Porque les lleva a un número especial de la revista interuniversitaria de investigación en tecnología educativa que la editamos desde mi grupo de investigación en la Universidad de Murcia. Y en diciembre del 23 publicamos un número especial sobre aplicaciones educativas de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, tienen ahí algunos artículos que creo que son muy interesantes. En concreto, bueno, el, el mío habla más, general, en, más en general de la revolución de la inteligencia artificial y luego tienen también. Eh, dos artículos que hablan específicamente del cambio en educación superior en las universidades. Entonces, bueno, pues creo que puede ser interesante. Y adentrándonos ya en esos datos que les decía que tenía recientes de la competencia digital del Profesorado Iberoamericano de Educación Superior, pues tienen ahí también el QR. De la, les va a llevar una página donde están los informes de distintos estudios que se han hecho desde MetaRed. Tienen ahí también, bueno, si quieren la dirección. Y en concreto sobre competencia digital del Profesorado Iberoamericano de Educación Superior hemos hecho dos informes. Bueno, lo, en realidad la recogida de datos se ha hecho desde MetaRed y bueno, yo he participado como para analizar los datos y redactar el informe. ¿no? Les decía que los informes los hemos hecho pues eh, Marco Carvalho y yo y bueno, con ayuda del equipo de MetaRed, porque ellos realmente han sido los que han implementado el cuestionario en la herramienta, han recogido los datos, han hecho una campaña tremenda de difusión para, para la recogida de datos, e incluso, bueno, quiero agradecer públicamente a Eduardo Chincles porque él fue el que generó esa base de datos en la que estaban todos y que nos permitió luego poder analizarlo. Eh, se han hecho, como les explicaba, dos informes. Un informe se hizo en 2021 y el último está muy reciente, está salidito del horno hace un par de meses, que es el informe de 2023, que es el que tienen ahí. El objetivo de estos informes ha sido, por una parte, hacer un análisis descriptivo de los datos que teníamos, son datos de autopercepción, de competencia digital, y además de eso, pues bueno, que se vieran como reflexión a las instituciones de qué retos tenemos que afrontar, retos de cambio ¿no? en relación con la competencia digital. Si se fijan, pues el título del informe en ambos casos es igual, uno es de 2021 y otro es de 2023. Yo, bueno, para que vean el informe completo, ya les digo, les recomiendo que, que entren al enlace y lo vean. Además, en ambos informes hicimos un resumen ejecutivo al inicio y son dos o tres páginas donde pueden tener la visión completa de cómo son esta, estos datos de autopercepción del profesorado. En el informe de 2023 utilizábamos como figura, como ven ahí de portada, la Mauta. ¿Y qué es una Mauta? Pues la Mauta era el, en el mundo inca el sabio o el filósofo que enseñaba a los hijos de la nobleza. Y era, por tanto, un, un personaje de referencia, ¿no? Era un personaje respetado y era una labor, como les indico ahí, pues de gran honor y responsabilidad para los incas. El informe, se han recogido todos los datos a partir del modelo Discom Edu, que yo les he explicado antes, y bueno, pues es el cuestionario checking que creó... Y se, adap se adaptó en cuanto al lenguaje, no, se ha ido adaptando en cuanto al lenguaje, pero son los indicadores y el cuestionario que la Comisión Europea generó en su momento a partir de este modelo Discomedu que yo les mostraba antes, de esas seis áreas de competencia, desde la 1, compromiso profesional, hasta las seis. Pero además de, este, además de este, estas seis áreas, en el informe de 2023 recogimos otro bloque de áreas. Aquí tienen las seis de Discomedu. Compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderamiento de los estudiantes, la 6, desarrollo de la competencia digital de los estudiantes y se incluía en este informe el área 7, le, denom le denominamos el área 7 de educación abierta que se deriva de este trabajo de Inamorato, Puni y Castaño de 2016, en el que hablan de educación abierta, Open Education. Y en este concepto de educación abierta se incluyen tres dimensiones. Se incluyen las dimensiones de recursos educativos abiertos, prácticas educativas abiertas y ciencia abierta. A partir de estas tres dimensiones se generaron tres ítems que se incluyeron también en el cuestionario que se utilizó en este informe que hicimos para MetaRed. Se utilizaron, por supuesto, los mismos seis niveles del modelo Discomedu, eso no varía. Y eh, bueno, pues aquí tienen los datos de participación. Participaron 18.381 docentes de 540 universidades y de los países que tienen ahí, Argentina, Brasil, Centroamérica y Caribe, Chile, Colombia, México y Perú, 18.381. Ha habido en este segundo informe menos participación que en la primera campaña, en la del informe de 2021, que le denominamos campaña 1, como pueden ver en esa tabla de abajo, pues fueron 40.514 personas que participaron y sin embargo ahora, bueno, pues algo más de 18.000. No obstante, sí que participaron más instituciones de educación superior, 540 frente a 493. Bueno, hay intención en Red de seguir recogiendo datos en una futura campaña. Y bueno, pues confiemos en que sí se siga consiguiendo, porque aunque sea menos, aunque ponga, vean ahí de 40.000 a 18.000, pero sigue siendo un dato muy abultado, es decir, conseguir una respuesta de 18.000, más de 18.000 docentes que dediquen un rato a responder al cuestionario, pues la verdad es que es un volumen importante de, de datos, ¿no? Eh, encontramos un elevado porcentaje en el nivel intermedio. Cerca del 60% de los docentes están en el nivel intermedio. Un pequeñito porcentaje, un 18% en el nivel básico y el resto en el nivel superior. Eh, decir de forma breve, ya les digo, les recomiendo que acudan al informe porque no, no hay espacio en la tarde de hoy. Necesitaría muchos días para explicar todos los datos, pero sí decirles que bueno que en general se aprecia una cierta mejoría de la autopercepción de competencia entre el informe de 2021 al de 2023 y eh, en cuanto a retos no que se plantean que era el tema que nos ocupaba bueno les resumo muy breve también porque no he puesto ninguna diapositiva porque no había grandes diferencias de género que es una de las preguntas que siempre nos hacemos cuando hablamos de tecnologías ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Pues apenas había diferencias en ninguno de los indicadores. Únicamente en general, desde una visión general, encontramos que la autopercepción de competencia digital de los hombres es ligeramente superior a la de las mujeres, pero realmente las diferencias eran ínfimas. Y de las siete áreas, el área en la que la autopercepción de competencia está más baja, pero de forma muy, muy, muy eh, visible, es la 7, la que se incorporó de educación abierta. En educación abierta los porcentajes son muy bajos. Más del 60% de los profesores están en el nivel inicial de competencia, en el A, mientras que en el resto de áreas de Discomedu están en el nivel intermedio y en muchas en el nivel superior. En educación abierta, estamos, ya, eh, 60 y 70% de los profesores se autodefinían como nivel básico, con lo cual es el área que realmente requiere como un mayor empuje, ¿no? un mayor desarrollo. Y en cuanto a retos que se derivan de los datos de este informe, porque eran, digamos, los puntajes donde se obtenían estadísticas eh, más bajas, serían el eh, mejorar el uso seguro de los recursos digitales, por lo general, no tenemos buenas prácticas de uso seguro de recursos digitales, no tenemos buenas prácticas de protección de datos y es un aspecto que tenemos que mejorar en nuestra competencia digital. Otro de los aspectos a mejorar, otro reto que tenemos que afrontar en las universidades, es mejorar la capacitación para compartir. Recursos digitales. Cuando se pregunta a los profesores por su capacidad para crear recursos, para diseñar y producir recursos digitales, para utilizar recursos con sus estudiantes, todo el mundo dice, sí, 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 yo creo, yo produzco, eh, yo uso recursos con los estudiantes, presentaciones visuales. Eh, recuerdo ahora que cuando les pregunté antes, ¿qué les viene a la cabeza cuando hablamos de tecnologías digitales en educación? Y alguien puso presentaciones visuales. Bueno, pues efectivamente es el recurso que más utilizamos los docentes universitarios. Sin embargo, necesitamos mejorar nuestra capacitación para compartir los recursos digitales. Y ahí nos vamos al nivel C, que es no solo trabajo para mí, trabajo para otros, creo equipo, creo comunidad. Creo, academia, esa generosidad ¿no? que tiene que caracterizar nuestra labor docente. Y ahí es donde hay que mejorar. Y también necesitamos mejorar el uso de herramientas digitales para la evaluación de los estudiantes. En las estadísticas que se recogieron en este informe de MetaRed, sí que había un porcentaje importante de profesores que declaran que usan las tecnologías como recursos para enseñar pero menos profesores que las usen para evaluar, con lo cual hay ahí también un espacio de mejora. Y llegamos al tercero de los, de los ejes, que yo les decía, eje estudiantes, eje docentes, eje profesores. Perdón. Ah, creí que me estaban preguntando algo a mí. Decía que íbamos a trabajar en tres ejes, estudiantes, profesores y organización. Y pues llega la pregunta de la organización. ¿Están preparadas las organizaciones educativas para afrontar el reto de la digitalización? Y otra de las preguntas del millón, ¿no? Bueno, pues también tenemos un modelo para trabajar la digitalización de las organizaciones. Este modelo nos habla de, de la necesidad de trabajar. Por una parte, los roles, el alumno, el profesor, la evaluación, la docencia, pero también trabajar las redes, la comunicación, la colaboración, el networking. Y es muy importante, lo ven ahí arriba, prácticas de liderazgo y gobernanza, que las instituciones realmente sepan a dónde quieren ir y cómo quieren llegar. Las dos preguntas que yo les hacía al inicio. No es solo una pregunta individual que cada uno como docente nos tengamos que plantear, sino que nuestras instituciones se lo tienen que plantear. Hay un cuestionario en el marco europeo, tienen el Selfie, que es muy conocido y que ahí pues, se pueden recoger datos sobre la digitalización de la institución. Y yo destacaría como elementos clave, como hablamos de retos, pues yo destacaría como retos: primero, que las instituciones definan su estrategia digital, cómo quieren digitalizarse. El segundo de los retos, los modelos de liderazgo, cómo ejercer el liderazgo. Al final eh, piensen que eh, la innovación va de abajo arriba y de arriba abajo. Entonces, no todo puede quedar en manos del profesor que individualmente quiere formarse, que le gustan las tecnologías. Y que quiere mejorar su docencia con tecnologías, sino que institucionalmente tiene que haber una estrategia, tiene que haber una política institucional y tiene que haber un, una, un ejercicio del liderazgo, alguien que lidere el movimiento y que sepa qué se puede hacer, cuál puede ser la estrategia para que la institución también sea un espacio digital en el que podamos desarrollarnos. Y la innovación entendida en horizontal y en vertical. La innovación horizontal al nivel de los equipos docentes, nuestro entorno, nuestro contexto, nuestras relaciones, pero también en esa estructura vertical que tienen las universidades, ¿eh? de eh, rectorado, facultades, luego departamentos, equipos docentes, sea la que sea ¿no? la institución. Hay una estructura y una relación siempre, un modelo organizativo vertical y horizontal y en ambas estructuras de la organización hay que trabajar para promover la innovación. Y termino ya porque estoy en tiempo y bueno, pues recordando que al final la competencia digital del profesorado es una exigencia indiscutible e ineludible de nuestras instituciones de enseñanza superior. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una responsabilidad con nuestros estudiantes, tenemos que trabajar la competencia digital de los estudiantes, que son pues esos, como digo en la diapositiva, futuros egresados y profesionales de la sociedad digital del siglo XXI. Y las instituciones tienen que ser capaces de promover pues, iniciativas innovadoras, ¿no? no solo dar cursos de formación, sino comunidades de prácticas, intercambios de recursos y de buenas prácticas, observatorios y promover, en definitiva, espacios para la innovación, que no sea el profesor innovador el bicho raro, sino que realmente seamos como comunidad, como institución, tengamos esa filosofía de la innovación. Y ya termino y bueno, pues empezaba haciendo una pregunta y acabo haciendo otra pregunta. ¿Tienen sentido en el año 2024 instituciones educativas sin tecnologías, estudiantes sin competencia digital o profesores que no usen herramientas digitales? Para mí la respuesta es clara y es que no tiene sentido el plantearnos las instituciones de formación como si fuéramos la escuela de, de principios del siglo XIX, ¿no? Con el pizarrín y, y los alumnos mirando la, la pizarra del profesor. Es un elemento básico de empleabilidad de los estudiantes. Van a tener más oportunidades de empleabilidad aquellos estudiantes que dominen las tecnologías. Por tanto, tenemos una responsabilidad y un compromiso social con los estudiantes. Y no nos olvidemos, las tecnologías avanzan a una velocidad pasmosa, lo decía antes, y por tanto siempre el tiempo juega en nuestra contra. Así que ánimo, eh, hay que afrontar el reto de las tecnologías porque es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Y en definitiva, pues veamos estos tiempos de cambio como una oportunidad también para aprender nosotros, para mejorar nuestra formación y para buscar en las tecnologías esa utilidad que pueden tener, ¿eh? esas herramientas que en definitiva nos van a ser útiles para mil y una finalidades en el sistema educativo. Y nada más, agradecerles que me hayan escuchado tanto rato, porque no pensaba alargarme tanto, pensaba hacerlo un poquito más corto, me lo había preparado para tres cuartos de hora, pero bueno, eh, al final me he alargado un poco más, pero no tengo inconveniente en quedarme aquí pues, todo el tiempo que, que quieran ahora para debate, preguntas, lo que deseen. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Paz. Eh, te damos. Eh, en las gracias, digamos, por toda este, esta cantidad de información, por todo esto compartido y toda la gran experiencia que tienes tú y que nos has podido transmitir a través de, esto, de este espacio. Eh, estamos muy agradecidos desde el Instituto para el Futuro de la Educación, el IFE Living Lab and Data Hub, y vamos a compartir con mi compañero Sergio algunas de las preguntas que, que emergieron en el, en el chat. Y bueno, decirte que hay una cantidad de agradecimientos grandes, así que también te vamos a compartir luego todo lo que está escrito en el chat. Y bueno, adelante, Sergio. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias también, Paz. Prendes por tu interesante, increíble charla acerca de estos retos de la competencia digital. Como bien dijo mi compañero, abrimos una sección de preguntas en el chat para irlas recopilando y hacértelas eh, llegar aquí al final de la, de la charla. Este, y la primera pregunta que nos comenta Ana Gabriela es qué país eh, si es que usted sabe qué país está más avanzado en la inteligencia artificial o qué universidades sobresalen en este tema en ese tópico pues mira eh, país claramente Estados Unidos todas las aplicaciones de inteligencia artificial están llegando de allí todas las grandes empresas que están trabajando en inteligencia artificial eh, son estadounidenses OpenAI que es la de la que creó ChatGPT Google es estadounidense en microsoft es decir que es ahí donde está el, el ojo del huracán y los demás vamos a remolque. incluso en europa pues eh, cuando han empezado a llegar las aplicaciones de inteligencia artificial lo que ha surgido es miedo y yo en mi charla les decía el miedo paraliza. yo no me gusta afrontar el mundo de las tecnologías con miedo creo que es mucho más útil la curiosidad ¿no? Y bueno, ver qué nos pueden aportar. Entonces, en Europa, eh, durante unos meses incluso, hubo aplicaciones a las que no podíamos acceder porque las instituciones europeas lo prohibieron por protección de datos. ¿no? Tenían, no sabían muy bien qué iban a hacer con los datos, que es al final, piensen que cuando utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, la herramienta está aprendiendo con nuestros datos. Conforme yo estoy chateando y conversando, la herramienta está aprendiendo. Entonces era, bueno, pues ese miedo que genera, ¿qué van a hacer con nuestros datos? Estas herramientas, que son empresas americanas las que están recopilando esa información y, y son las dueñas de esa inteligencia artificial, pues bueno, empezaron a surgir normativas que prohibían, prohibían su uso, intentábamos entrar en algunas de estas herramientas y desde Europa no nos dejaba entonces, bueno, vamos todos un poco mmm, al, a rastras ¿no? de lo que va llegando por parte de Estados Unidos. La, la respuesta ahí es, es clarísima: son las grandes empresas las que están ahí, que están promoviendo la inteligencia artificial. También de ahí surgieron los primeros movimientos en torno a la preocupación. Eh, pues. Eh, eh, hay un escrito firmado por muchos intelectuales cuando salió ChatGPT de que había que pararlo, pero curiosamente lo firmaban algunos de los que estaban invirtiendo dinero en el desarrollo de esas herramientas. Ellos mismos firmaban esos documentos, ¿no? Y Elon Musk, que sabéis que también, y bueno. Eh, yo creo personalmente que eh, las tecnologías no, no puedes pararlas, no puedes en eh, el mundo, sino que hay que eh, pues sí, controlar su uso, ver para qué se pueden usar y, por supuestísimo, concienciar a los ciudadanos del uso seguro y el uso crítico. Y creo que en la educación, en la formación, está el kit de la cuestión. Por eso me parece que es una responsabilidad que tenemos que asumir el en enseñar A nuestros estudiantes a hacer un buen uso de esas tecnologías. Yo creo que la prohibición, pues, no, el, la, la prohibición y el miedo, creo que no son buenas estrategias. Yo siempre he creído más en la educación y la formación, y en este caso, yo remarco mucho la formación en valores, la formación ética para el uso de esas tecnologías. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Katia Cobo que ella menciona que le parece resaltante la idea de la evaluación del aprendizaje y la inteligencia artificial. Ella pregunta que si podría recomendarle de favor algunos informes, si es que los hubiera, o fuentes que podría consultar acerca de esos este tópicos. Sí. Hay ya mucha, se está produciendo ya mucha literatura sobre evaluación en, con herramientas de inteligencia artificial. De hecho, yo tengo un estudio, hicimos una revisión sistemática, mi compañero Víctor González Calatayud, otra compañera de la Universidad de Alicante que dirige un proyecto de inteligencia artificial y yo misma, publicamos un artículo y es, pues antes de que saliera HGBT, del año 2019, y precisamente analizábamos para qué se estaba utilizando la inteligencia artificial en el ámbito, sobre todo, de la enseñanza universitaria, y ya se estaban utilizando en aquel momento aplicaciones para evaluación y para tutoría. Se estaban haciendo muchas experiencias. Además, bueno, os cuento como anécdota que se aplicaciones sobre eh, chatbots conversacionales con estudiantes y al final se les preguntaba bueno y con quién has estado qué con quién has estado resolviendo tus dudas y haciendo tu tutoría con una persona o con una máquina y todos los estudiantes decían no no con mi tutor con una persona no se habían dado cuenta de que la interacción durante meses se había producido con, con un chatbot conversacional, con una máquina. Es decir, ya fijaos en ese momento a qué nivel llegaba la inteligencia artificial y mucho más ahora, que va mejorando y se va actualizando continuamente. Entonces sí que hay ya literatura sobre el uso de IA para educación, el uso de IA para evaluación y las prácticas de evaluación porque al final los estudiantes pues están utilizando las herramientas de inteligencia artificial para hacer sus trabajos, para hacer sus tareas y tenemos que ser conscientes de eso desde ese punto de vista yo creo que lo más interesante es eh, que sean conscientes de que son herramientas que pueden usar porque que pretender prohibir sus usos, ponerle puertas al campo no podemos Sino que lo que tenemos es que crear conciencia de que las tienen que citar, tienen que reconocer que las han usado y tienen que saber utilizarlas además de forma crítica, porque no siempre la respuesta que nos da el chatbot va a ser la respuesta adecuada o perfecta o más ajustada. Entonces, que lo utilicen como una herramienta más, pero que lo reconozcan, igual que citamos las fuentes bibliográficas, pues que lo reconozcan también y que lo citen de forma explícita y expresa, ¿no? Y bueno, si queréis que os mande alguna referencia de las que tengo recopiladas, porque tengo ya, bueno, algunos artículos recopilados y algunas referencias, pues como Antonio y Luis tienen mi correo electrónico, eh, pues os puedo facilitar documentación. Estamos incluso haciendo... que os puede ser muy útil porque tenemos herramientas de inteligencia artificial que pueden ser útiles para la investigación. Para la docencia, para la evaluación y para herramientas más de gestión y desarrollo profesional. Y las estamos catalogando y organizando, o sea que incluso la intención es publicarlo, si sí, lo, lo pondremos en abierto y os lo puedo mandar y facilitar. Herramientas de, de uso en educación, vamos, para docentes, no que no exigen ningún tipo de conocimiento especializado, que es que cualquier persona las, las puede utilizar. Es, eh, cuando hablamos de IA, la gente piensa, uy, esto va a ser muy complicado, esto es para informáticos. No, no, esto es como cuando en su momento surgieron las aplicaciones de la web 2.0, que lo que buscaban era facilitar el uso de la web a cualquier usuario. Pues estamos en esta misma fase, que la inteligencia artificial es muy fácil de usar. Yo tengo un curso, estoy dando un curso que vamos ya por la tercera edición a mayores, a personas jubiladas, sobre inteligencia artificial. Y entonces empezamos a darlo hace un año y en principio puse en plan experimental pues una fundación que me dijo, oye, ¿qué crees que podrías dar? Y te dije, pues y si probamos hablar de inteligencia artificial tres sesiones muy cortito porque no sé si les va a interesar y si les va a gustar, bueno, les entusiasma. Es que os puedo decir que se vuelven locos y que llevamos ya por la cuarta o quinta edición... Y el... Sesiones, es como que se les abre el gusto, pero dicen, es que queremos más, queremos más, lo damos ya ahora de seis sesiones y pues eso, personas jubiladas, mayores, están usando inteligencia artificial. Así que, pues nosotros, eh, ya digo, que es muy fácil, que no le tenemos que tener miedo y que simplemente jugar, probar, experimentar, curiosear, ese afán, ¿no? Por querer aprender. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Paz. Este, sin duda, eh, yo considero que esos artículos que eh, forman parte de su trayectoria, si se nos hace llegar, estaría, bueno, la mayoría de los ascendentes estarían totalmente agradecidos porque es un tema de muchísimo interés. Ahí en el chat estuvo, eh, bueno, se compartió un enlace a los artículos del autor Aprendes, por si quieren revisarlo, lo compartió Raquel. Este, muchas gracias, Raquel. Y pues pasamos a la siguiente. A Ra... Muchas gracias a Raquel. Muchas gracias, Raquel. Pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Anaí y Isabel Arellano, que pregunta acerca de habilidades. ¿En qué parte del caramelo se ubican las habilidades de seguridad y ética digitales? Pues mira, eh, se habla de uso seguro de las tecnologías cuando se habla de trabajo con los estudiantes, porque es una de las dimensiones del modelo DISCOM, que es el modelo básico. Entonces, eh, cuando, dice, eh, cuando se habla de fomentar la competencia digital de los estudiantes, una dimensión específica es el uso seguro de tecnologías. Sin embargo, en la parte de los docentes que yo os explicaba que está primero al inicio el área de desarrollo profesional y luego está el área de utilizarlas como recursos en educación, ¿no? No hay un indicador específico, está, ese indicador específico está en la parte de trabajo con el estudiante y ahí sí nos habla de utilización segura y uso crítico de las tecnologías. En la parte educativa también hay un subindicador, no recuerdo ahora en qué, en qué área estaba... Pero sí que había uno de protección de datos, de, de uso de los datos de los estudiantes de forma protegida, no lo recuerdo ahora. Si me mandáis un correo, os lo digo, pero sí que había un subindicador dentro de uno de, los, de las subcompetencias. Entonces está como subcompetencia específica en el área de trabajo como de los estudiantes y un indicador dentro de la subcompetencia, dentro de las áreas. Está ahí un poco rebuscado, pero sí que está, ¿eh? Está. No está tan visible como en el modelo que yo os he mostrado eh, que tengo en la Universidad de Murcia, que lo creé con mi grupo de trabajo en un proyecto, que sí que tenemos un nivel específico donde se habla de uso ético y, y seguro, ni está tan claro como está en DISCOM, pero sí que aparece. Aparece en el trabajo con los estudiantes y aparece en el, la utilización de datos de los estudiantes en la parte educativa como subindicador. Excelente. Pues muchísimas más. gracias Paz. Eh, debido al tiempo eh, de la sesión ya no alcanzamos a responder más preguntas, pero no se preocupen porque le haremos llegar a través de un correo las preguntas que faltaron y agradecemos mucho también las preguntas que nos dejaron en, en el chat de los asistentes. Este además de las respuestas les haremos llegar. También los recursos de esta segunda sesión. Así que, pues, muchísimas gracias por su atención y gracias, Paz, por su interesante charla. Muchísimas gracias, un placer. Agradecer a Luis y a Antonio la invitación y, bueno, a todos los que han estado conectados. Ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. Super. Muchísimas gracias, Paz. Eh, en honor al, al tiempo, básicamente, si no es todo. Eh, de verdad que, que es muy, muy interesante. Sí. Hay un altísimo interés. Y, y como decía Sergio, te vamos a compartir las preguntas para que ahí podamos compartir, seguir en, en, sí. en asincrónico un Yo poco en la misma. Os mandaré los enlaces a, a documentación que pueda ser de interés para, para la gente que se ha conectado. Y, y bueno, os, os lo mandaré todo. Y ya por correo, pues como tenéis las direcciones, lo enviáis. Muy, muy bien. Tenemos. Eh, Hartas dudas respecto de la grabación y los materiales. Las personas que se registraron les vamos a seguir compartiendo los recursos a través del correo electrónico con la información y también eh, en, en la página web del IFE Libi Lab que lo dejamos ahí en, en el chat también van a poder encontrarlo posteriormente. Así que tranquilos con eso. Lo que decíamos al principio también lo volvemos a reiterar eh, sobre certificación. Eh, lo que estamos haciendo es un compromiso. Este es un seminario. Y lo que estamos buscando es que asistan a todos los episodios. Entonces, en la medida en que vayan asistiendo a los episodios, eh, quienes completen eh, la serie de episodios, les vamos a entregar un certificado con todo esto, eh, reconociendo a través de nuestro, eh, nuestro amigo Discobolo, que ha patrocinado esto a través de tecnología blockchain y nos va a permitir entonces eh, entregar este diploma con toda esta información para que ustedes cuenten. Eh, con este documento y también se mantengan interesados en, el, en los siguientes episodios. A propósito de eso y ya como para ir cerrando, no sé si Luis quisiera comentar algo. No, de igual manera agradecer a Paz por acompañarnos en este espacio que principalmente busca pues compartir eh, retos educativos, en ocasiones tecnologías educativas, proyectos de investigación, pero su principal objetivo es fomentar la colaboración. Y algo que me encantó de tu presentación es que una de las necesidades más importantes es crear comunidades prácticas. Entonces, sí, hoy en día eh, eh, estamos tan conectados que no platicar de los desarrollos que estamos haciendo en diferentes instituciones es un, es un error, no es un gran error, sino que hay que compartir estas prácticas, estas, estas experiencias, los desarrollos, incluso que preguntaban sobre temas de inteligencia artificial, pues si existen desarrollos internos. Eh, compartir y platicar experimentos que se estén realizando, eh, ¿para qué? Ya sea para replicar estos, estos estudios o para complementarse, ¿no? Y desarrollar algo en conjunto. Entonces, eh, nada más, no me queda más que agradecerte y pues esperar que sigamos en contacto, ¿verdad? Muchísimas gracias, nada, encantada de, de colaborar porque efectivamente creo que... No hay nada mejor en las instituciones universitarias que la oportunidad que tenemos de, de compartir, compartir nuestras uh -huh. prácticas, nuestra experiencia. Así que bueno, eh, nada, encantada ya les digo, les agradezco muchísimo y, y quedo a disposición de los asistentes para seguir utilizando las redes digitales. Y, y seguir compartiendo nuestras experiencias y en concreto bueno pues en el tema de la inteligencia artificial estamos ahora en la Universidad de Murcia co trabajando un proyecto de innovación con nuestros estudiantes y estamos haciendo todo ese recopilatorio de aplicaciones y ese catálogo. Y les puedo decir además que los estudiantes están entusiasmados porque yo decía en mi charla, competencia digital, nativo digital, parece que pensamos siempre que los estudiantes van a saber mucho y nos encontramos con que solo conocían chat GPT. Así que conforme han ido descubriendo aplicaciones para, de IA para desarrollar su competencia digital, en el proyecto de hecho estamos trabajando las cinco áreas de la competencia digital pero incorporando de inteligencia artificial y bueno pues estamos con los estudiantes nosotros descubriendo también muchas aplicaciones, ellos descubriéndolas y está siendo una experiencia muy 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 interesante y muy instructiva para todos, docentes y y estudiantes. Así que nada, no, encantada de compartir con ustedes toda esa información. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a dar el cierre entonces a, a la sesión de hoy, invitándolos al próximo episodio, que va a estar a cargo de Olga Godelo Velázquez, eh, con el tema Educación flexible en la era del conocimiento abierto. Los dejamos entonces cordialmente invitados, de igual forma les vamos a hacer llegar información tanto de este seminario como de este episodio como del tercero para que estén atentos y esto va a ser para que apunten, ahí estamos, en la fecha del 26 de abril. Así es que muchísimas gracias nuevamente y quedan total y completamente eh, invitados. Que estén muy bien. Adiós. Adiós, muchas gracias.